Welcome to a new video. I hope you're doing well. Today, we'll listen to a short story in Spanish which will help improve your listening skills. Título: El cangrejo y la mariposa. En una orilla donde el cielo y el océano parecían besarse, vivía un cangrejo de tonos azules brillantes. Todos los días, se movía torpemente por la arena, observando con sus saltones ojos el vasto mar que se desplegaba ante él cada vez que intentaba aventurarse fuera de su zona de confort. Las olas lo traían de vuelta, recordándole su lugar. Sin embargo, más allá de la frustración, había algo más que capturaba su atención, una mariposa. Bailando en el aire y cruzando con gracia el horizonte. ¿Cómo lo haces? preguntó el cangrejo un día, con esperanza brillando en sus ojos. Mientras observaba a la mariposa descender hacia él. Quiero sentir el viento en mis patas. Quiero cruzar el cielo como tú. La mariposa, con sus delicadas y brillantes alas, sonrió tiernamente. No nací volando, ya sabes. Solía estar atada al suelo, esperando mi momento. Sin desanimarse, el cangrejo trabajó duro, recogiendo algas y pequeñas conchas para construir alas. Pero no importa cuánto lo intentara, no podía volar. Deprimido, se sentó en la arena, sintiéndose más atrapado que nunca. La mariposa, notando su dificultad, compartió una verdad con él, al igual que tú, yo anhelaba. Pero la vida me enseñó que cada uno tiene su ritmo y tiempo. Antes de volar, era una simple oruga, confinada al suelo. Tuve que encerrarme en una crisálida y transformarme. Y aunque ahora vuelo, no olvido de dónde vengo. Motivado por sus palabras, el cangrejo decidió explorar su propio mundo. Sumergiéndose en las aguas profundas, descubrió corales de mil colores, peces brillantes y misterios que nunca imaginó. Allí, en el abismo, entendió que no necesitaba alas para ser libre. Su universo submarino era tan vasto y mágico como el cielo. Un día, en la misma orilla, la mariposa y el cangrejo se encontraron nuevamente. Mientras el sol se despedía en un atardecer dorado, compartieron historias, risas y silencios. El cangrejo, con un renovado brillo en sus ojos, expresó su gratitud, aunque nuestros mundos son diferentes. Tu sabiduría me ha mostrado la belleza del mío. El viento sopló suavemente, llevándose consigo los secretos de ambos seres y el eco de su amistad. Cada uno, en su esencia, había encontrado libertad y propósito en sus propias circunstancias. Moraleja. Cada ser tiene su propio camino y ritmo en la vida en lugar de envidiar lo que otros tienen. Debemos abrazar y apreciar nuestro propio viaje y las transformaciones que vienen con él. Now, let's go over the vocabulary. Shore. Orilla. Sky. Cielo. Ocean. Océano. Crab. Cangrejo. Sand Arena, Sea, Mar, Waves, Olas, Butterfly, Mariposa, Dancing, Bailando, Horizon, Horizonte, Wind. Viento. Legs. Patas. Wings. Alas. Flying. Volando. Ground. Suelo. Seaweed. Algas. Shells. Conchas flight vuelo chrysalis crisálida transform transformar abyss abismo corals corales sunset atardecer Stories, historias, laughs, risas, freedom, libertad, purpose, propósito, circumstances, circunstancias, journey, viaje. That's all for today's video. I would really appreciate your suggestions so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills and so you can notice the difference with what you've learned. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.